A Barcelona hi ha molts més establiments amics dels animals dels que us podríeu pensar. La Micaela i el seu gos, el col·lega, s'han recorregut la ciutat buscant-los i han triat els 100 millors per posar-los en una guia. El denominador común es que si tú entras ahí con el perro no te miren raro, o sea, bueno, al revés, que sean simpáticos, que a ser posible incluso te saquen agua para el perro. En algunos incluso tienen chuches para perros también. Es una selección tanto estética, o sea, que los sitios sean bonitos, como que sea realmente un sitio donde estás a gusto con el perro, porque la idea de todo es que la vida con perro en la ciudad sea más amena y fácil. Hi trobareu bars, restaurants, botigues de tota mena, perruqueries i galeries d'art ben originals, com aquesta de l'Eixample Esquerra, on hi podeu esmorzar envoltats d'exposicions temporals. El seu propietari, de fet, va tenir clar des del principi que volia ser un establiment obert als animals de companyia. Yo soy de Dinamarca, ahí no te dejan entrar con absolutamente nada, ni el carito. Entonces, tal vez también es por eso, que yo disfruto un poco la libertad que te dan aquí, que todo es más como fácil. Y nadie se queja tampoco, o sea, no hay problema. La guia us proposa des d'una bona gelateria per prendre un dolç amb el vostre company caní sense haver de passar fred a la terrassa fins a una cadena de llibreries amb una llarga trajectòria a la nostra ciutat. Dejamos pasar a cualquier persona que vaya acompañada de su mascota porque pensamos que es una parte importante también de la sociedad, ¿no? En el día a día actual. Y para nosotros es también una experiencia para el cliente el poder entrar a una librería, un sitio que es un sitio de cultura, también de ocio, y que puedan venir acompañados de sus mascotas. La guía, disponible per internet i en algunes llibreries i bars, es complementa amb un web on s'hi recullen tots els locals amics dels animals que la Micaela i el col·lega van trobant en els seus viatges per l'estat espanyol.